Good evening, how are you? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien, Miss. ¿Y el suyo qué tal? Pues ahí estamos. Buenas noches. Gracias a Dios. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. ¿Cómo les ha ido? Good night, teacher. Good night. How are you? So, let's see. Let's get started, right? Vamos a comenzar. The first thing that I would like to tell you is that don't forget that you got advanced on your virtual platform. La primera cosa que les quiero decir, ¿verdad? Antes de comenzar, de igual manera, ¿verdad? Bienvenidos, un gusto verlos una semana más. Y pues me alegra que todos estén acá, o la gran mayoría, tenemos 17 ya conmigo conectados. Y pues les quiero hacer un atento recordatorio, avancen tanto como puedan en su plataforma virtual. Si ustedes han recibido un mensaje de texto durante estos días, ya sea fin de semana o durante el día de hoy, pero en el transcurso del día, haciéndoles saber que tienen que avanzar en su plataforma virtual, pues son mensajes que siempre la academia toma bien de enviárselos. Y si usted ya avanzó hasta la tercera, pues lo que es la tercera fase o la tercera lección, no se preocupe, haga caso omiso de él y continúe avanzando, ¿verdad? Son mensajes que siempre se mandan. ¿Por qué razón? Porque, ¿verdad? En estas dos semanas nosotros debemos de avanzar en sesión 1, 2 y 3. Ya estamos en la 2. Eso nos quiere decir que hoy y entre hoy y mañana tenemos que terminar la sesión 2 para avanzar a la 3 y posteriormente pues pasar a lo que es el midterm el día 14, ¿verdad? Que sería, si no me equivoco, es el miércoles 14. Porque el jueves es el 15 y el jueves 15 nosotros deberíamos de estar iniciando sesión 4. Es por esa razón que si ustedes han recibido un mensaje, pues ahí siempre lo van a recibir, ¿verdad? Sí, la sesión 3 ustedes la pueden avanzar durante toda la semana. No olviden que en esta semana también tendrían que comenzar la número 4. Entonces, de esa manera es la que se va progresando, ¿verdad? No es que se vaya a cerrar la sesión, no es que ya no la vayan a poder hacer posteriormente si no la hacen entre estos días, sino que simple y sencillamente es para llevarlo de una manera como asíncrona con lo que es la clase, ¿verdad? Solamente eso, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Fíjese que yo sí tengo dudas. En los ejercicios que están, bueno, en los tipos cortitos, exámenes cortos, que se hacen terminando cada, digamos, como cada tema de la sesión 3. Uh-huh. Fíjese que yo he estado haciendo esos examencitos y, o sea, según lo que yo he entendido, en algunas yo he contestado y me sale error, o sea, me sale, obviamente ahí uno pierde punto, ¿verdad? Pero lo que yo he entendido y lo poquito que conozco, yo sé que está, es, bueno, según lo que entiendo, está bien como lo pongo, entonces, pero no entiendo por qué ahí me sale que está malo. Entonces, ya ahí ya me confunde, pues. Entonces, no sé si se puede ver eso, porque son en 3. Yo he perdido puntos en 3, por eso, porque según lo que entiendo y lo que yo, lo poco que conozco, lo contesto y a la hora de la hora me salió que no era así. Y como ya no se puede corregir, uno pierde los puntos. Tomando de base el libro que nos han puesto, el manual, ¿verdad? Sí, el manual virtual. Sí, vamos a ver algo ahorita con lo que es con respecto a la plataforma, ¿verdad? Para que se les también allí de esa manera aclarar un poco las dudas que ustedes puedan tener. Vamos a pasar a eso ahorita y de igual manera vamos a comenzar de la misma manera con la clase, ¿verdad? Let's see. Some of you've been sharing at the moment some of the exercise that you've been working on. And one of them, it was the 3.4. This exercise, the 3.4,
you gotta be a little bit careful, right? In which aspect? In this case, just to place everything in the way that it should be. There is something that is happening that sometimes you place the apostrophe like an accent, right? And it's not like that. The apostrophe is completely straight, right? It's not like this. So basically, one of those things are the ones that are deducting points from your virtual platform. What happened? Let's do this example. I'm going to place R instead of is. I'm going to my option to submit, right? And it will say partially correct. So if I go up, I'm going to be able to see that here I have the error, right? So it's marking as an error. If it's going to take you other points, no. If you do it right, if you put is once again, or you change the answer, and then you go submit, it will say that everything is correct, and you are not going to be deducted points, right? The main thing here is complete, 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 complete. Mm. Even though you have it run, you can correct it and put it in the way that it should be, and you will still having the points. ¿Qué es lo que sucede en la plataforma, verdad? Esto lo se los voy a decir al español. En la plataforma virtual, ¿verdad? Tenemos que ser bastante cuidadosos. Es una plataforma muy sensible a cualquier clase de error. Acepta tanto minúsculas como mayúsculas, dependiendo del principio o al final, en lo que usted esté utilizando. Hay algo que nos sucede a muchos, que nosotros el apóstrofe, que lo ponemos así como cuando estamos escribiendo, lo hacen inclinado. Los apóstrofes, el apóstrofe no es inclinado. Los que van en inclinación, en este caso, son los acentos. Que, ¿verdad? En algunos idiomas que puede ir acento tanto a la izquierda como a la derecha, otro que parece casi así, etcétera. Todos esos tienen su manera de ser, pero el apóstrofe literalmente va recto. Entonces, cuando usted tiene un apóstrofe en la plataforma virtual, tiene que ir recto. Si usted no sabe cómo sacarlo en su computadora, la combinación es Al-39, ¿verdad? Al-39 para sacarlo en la computadora. Ahora bien, dicho ya eso, la plataforma virtual, como les comentaba, les va a aceptar tanto mayúsculas como minúsculas. Digamos que acá en lugar de list yo pongo R, ¿verdad? Vamos a tener un R y nosotros le damos la opción de submit, que es pues, poner la oración. Aquí literalmente nos dice que está parcialmente correcto. ¿Por qué razón? Porque si usted se va hacia arriba, aquí sabemos que aquí está el error, nos lo marca con la X. Si yo ya lo pongo tal cual, ¿verdad? Como is en este caso, y yo le doy el submit, ya me va a decir que está correcto. Si usted se regresa a los ejercicios que tiene malos, los pone correctos, no le va a quitar nota, ¿verdad? Usted los puede repetir cuantas veces sea necesario hasta tenerlos correctos para alcanzar totalmente todos los puntos que necesita, ¿verdad? Usted puede regresar a hacerlo. Aquí el punto es de que, digamos, si usted, por decirlo así, ¿verdad? No, ya estoy cansado de estar intentando, ya le pregunté a la teacher me dio una respuesta y ya no está, pues así que se vaya y se va al ejercicio. Entonces, en ese aspecto, sí, la plataforma le va a contar que no lo ha terminado completamente y su progreso va a estar below del 100, va a estar abajo del 100. Pero siempre y cuando recuerden que ustedes tienen que completar totalmente el 80% de la plataforma para que les pueda contar como nota para pasarlo. Ese 80% que ustedes oyen decir, si usted lo hace al número de 10, es 8. Entonces su nota mínima para pasar el módulo es 8, ¿verdad? Entonces es de esa manera en lo que lo hace. Si usted en este caso quiere saber cuántas veces usted, digamos, puede faltar por X o Y motivo,
Usted puede, podemos hacer una regla de ter simple y divida las 4 días, ¿verdad? Entre lo que serían exactamente los 4 días por el mes, ¿verdad? Los multiplica por el mes, cuánto tiempo le sale, y así pues sería que usted puede saber cuánto es el 80% de eso y cuántos días usted tendría derecho a faltar si se le presenta un inconveniente, lo cual no es adecuado, a menos que sea algo totalmente imperativo, ¿verdad? Que le demande totalmente su atención, pues ahí no podemos hacer nada, o le ponemos atención sí o sí, pero la recomendación es no faltar, ¿verdad? No faltar porque a ustedes les cuentan minuto por minuto la presencia en la conferencia, entonces no hay que faltar. Permisos yo no le puedo dar. Agradezco, sí, muchas gracias que me notifican y me dicen, mire, teacher, yo no puedo estar presente por esto, esto y el otro. Muchas gracias. Yo eso lo valoro mucho y lo agradezco. Es una gran forma de respeto. Pero permiso, así que yo le voy a decir, si yo le doy permiso y le pongo la asistencia como permiso, lastimosamente eso no lo podemos hacer nosotros como facilitadores. Podemos notificar la ausencia de la razón por la cual, ¿verdad? En algún momento dado que sea estrictamente necesario, esta persona faltó tantos días y no le alcanza, pero mire, tuvo emergencias, tiene comprobante, puede comprobarle, entonces, para que tal vez puedan hacer algo, ¿verdad? En un dado caso así sea, pero como les comento, solamente que sea algo tan imperativo que le demande su atención, hágalo, ¿verdad? Hágalo y pues, y ya el siguiente día usted se conecta sin perder el entusiasmo. Consiguiente a eso, ¿verdad? Let's see this exercise. Someone was asking to me that it didn't have any type of audio. Not all of the exercises, all of the conversations got an audio. In this one, for example, the instructions are only to complete the conversation and write the correct answers, right? Here we have in what we need to go ahead and do. We need to read the conversation and write the answers according to what we are able to see here. En esta clase de ejercicios, ¿verdad? No todas las conversaciones nos poseen un audio. Acá solamente lo que tenemos que hacer es leerla y escribir las respuestas. ¿Cuáles respuestas? Siguiendo pues el tema de la conversación. Dice aquí que la conversación 1, el A es Hiroshi, ¿verdad? Y aquí si ustedes se fijan, we, ¿cuál sería el verbo be? Pues nosotros sabemos que es are, ¿verdad? Y estas serían las respuestas del ejercicio 3.4 que algunos pues tuvieron ahí el inconveniente que me estuvieron consultando hoy por la tarde. Y pues estas serían las respuestas de él. No sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a esto. Solamente una consulta. Diga. Cuando lleva apóstrofe, por lo menos a mí en la máquina me ha costado ponérsela, entonces se puede poner completo, por ejemplo, she is, pero tampoco como que lo agarra, o sea, lo toma como malo. O sea, porque tiene que ir con el apóstrofe, entonces yo eso es lo que consultaba, porque... Y yo no he podido todavía, ahorita que ya usted me dio el AL39, voy a probar con el AL39, pero yo todos los he puesto completos, o sea, we are, they are, sin el apóstrofe. Pero como que tira problema también, o sea, la plataforma. Entonces sí, y, me ha costado. Diga, perdón, dígame. Pero eso de la, porque no sé si la, o sea, la puesta, la respuesta debería ser válida según creo, ¿verdad? Poniéndola completa o con apóstrofe, ¿verdad? Pero sí. El sistema como que no lo agarra completo. Sí, eso es lo que pasa. En algunas, no en todos los ejercicios. Uh-huh. Ahí depende de lo que pide el ejercicio y cómo sea el ejercicio. A veces el ejercicio no permite que sea completo, directamente pide que sea una respuesta corta. Entonces, cuando en la indicación dice que quiere una respuesta corta, a fuerza nosotros tenemos que contractarla, ¿verdad? Para ponerlo con el apóstrofe. Prueben con el AL39 porque de esa manera se saca el apóstrofo, ¿verdad? Este recto. Y con respecto a las discusiones del video, pues en este caso es su participación como la participación que nosotros tenemos en la plataforma, ¿verdad? Las discusiones sí es necesario que ustedes lo hagan porque se toma como parte de su práctica.
¿verdad? Lastimosamente tenemos una hora nada más y es bien difícil que yo los pueda escuchar a todos, ¿verdad? Somos, ¿qué? 30, 28, a veces somos más de 30, ¿verdad? En algunas clases, entonces es bastante complicado poder escuchar a todos y a veces no todos pues gustan de ser partícipes de alguna actividad. Entonces, sí, hágalo. En este caso sé que no graban ningún audio, solamente es una participación que ustedes tengan, pero hágalo porque a usted le sirve de práctica, se toma como práctica de su clase, etcétera. Hay que hacerlo. Todo por el bien de nosotros, para practicar. ¿Alguna pregunta más? O no sé si tienen alguna pregunta de algún otro ejercicio de la plataforma virtual. Buenas noches. Sí, yo Dígame. Tengo una duda. Con respecto a los videos, uno los ve y posteriormente se pasa a la siguiente página para contestarlos. Uh-huh. O dentro del video hay que contestar algo. Sí, dentro del video hay un panel de discusión que está en la parte de abajo del video, ¿verdad? En el video le dice, ahora es tu turno, coméntanos o dinos cuál es tu respuesta, etcétera, ¿verdad? Le pide que también haga unos ejercicios de ejemplo. Eso está abajo de lo que es literalmente el video, en una especie como de panel que se podría hacer la similitud a la forma en la que uno comenta en las redes sociales, ¿verdad? Así okay. Parece. Uh-huh. Y de ahí están los ejercicios correspondientes a lo que es a la clase o a la pequeña clase del video, ¿verdad? Eso es. Otra duda. Otra consulta. Perdón, solo termino yo, disculpe. A mí me aparece su inscripción, cuando veo el progreso del curso, su inscripción, ruta de asistente. Usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de certificado. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted tiene que ir por su certificado. Es un certificado físico, no es virtual. Entonces, si ustedes no llegan a la meta, ¿verdad? Que yo sé que no va a pasar, pero en un dado caso hipotético que no llegaran al 70%, no le generan su, al 80%, perdón, no le generan su certificado. Digamos que llegue a un 75%. Pues el 5% que le hace falta no le van a generar su certificado porque no ha pasado, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, por esa razón se le pone como asistente. Sin embargo, siempre tiene su validez. Es como que usted lo esté haciendo literalmente, aunque no le vaya a generar el certificado virtual. En este caso, la academia se comunicaría con ustedes porque ellos son los que lo generan, para que vayan por él, ¿verdad? Tendrían que ir por él. Bueno, gracias. Ya saben. ¿Alguien más? Sí, con respecto a eso del panel de discusión, yo eso sí en realidad no lo había visto. Sí había visto el video, pero no le había prestado atención a eso. O sea que si yo ya pasé, digamos, hasta la número 3, tendría que regresar y ver los videos y hacer lo que dice para que me cuente un poquito más en el porcentaje. Sí lo puede hacer y si no lo ha hecho en nosotros, no se preocupe. Así okay. Que le vaya a decir que le va a pesar de alguna manera, no. Pero es su práctica, ¿verdad? Ah, perfecto. Es su práctica. Entonces, vuelvo y repito, entre más tengan ustedes tiempo para practicar, es muchísimo mejor, ¿verdad? Entre más usted practique, más va a aprender, ¿verdad? La práctica hace al maestro, dice por ahí el dicho. Diga, Kimberly, dígame. No sé si alguien más iba a hablar. No sé si alguien más iba a hablar. Se volteó. ¿Qué se volteó? Ok. Sí, dígame, Flor, usted ya estaba hablando. Sí, con respecto a lo que le mandé en el chat, que yo comencé a avanzar, ¿verdad? En todas. Entonces uh-huh. Yo no iba viendo sino que la sección, sino que solo le daba siguiente para no perder uh-huh. Según la plataforma. Entonces me pasé a las preguntas. Entonces no sé si hay algún problema. No, si se pasó al examen no hay ningún problema. Ustedes lo pueden contestar.
Si ustedes ya lo contestaron y ya van en la número 4, no hay ningún problema. Eso no pero es verdad problema. Que ese, porque a mí me salió como cuando lo pasé como con el 85-87% decía, de ese. Ahí sí no se puede corregir como se ha hecho en las demás, ¿verdad? ¿Cómo no? Tiene la opción de hacer la corrección. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, pueden regresar. Bueno, ya saben. Dígame, Kimberly. Yo ni si he estado, bueno, hoy le escribí, ¿verdad? En la ¿sí? tarde con respecto al mismo problema. Yo estaba trabajando el mismo. 87% también salió en el examen, pero decía como le senté. Permítame. Tiempo, voy a poner mute. Cual. Permítame. Vaya, Kimberly, desea un mute. Ok. Yo estaba trabajando en los paneles de cada video. Nos dio en el segundo video, creo que nos dio como una página donde uno se puede grabar, que es Búcaro. Entonces, yo ahí he estado grabando como mi práctica y solo subo el link ahí en el panel, porque eso es lo que pide, ¿verdad? Entonces, ya cuando pide escribir, ya uno sí puede escribir. Pero sí. Normalmente, pues, ahí depende de cada quien. Porque vi que algunos, por ejemplo, cuando deletreamos el nombre, era practicarlo, hablarlo. Decir el abecedario y después deletrear su nombre. Entonces, pero yo vi que solo habían escrito como tal ahí. Entonces, yo grabé, pero ahí decía la indicación, ¿verdad? Que teníamos que grabarlo. No sé si alguien más lo hizo. Sí, esas opciones, ¿verdad? Para que ustedes se graben, para que ustedes participen, háganlo. Háganlo porque es importante, como les digo, es imperativo que ustedes participen. Si ustedes toman a bien y me envían la grabación a mí, háganlo, no hay ningún problema. Yo la reviso en un momento que tenga un tiempo holgado, ¿verdad? Para poderle poner la completa atención y la debida atención, lo que sea necesario. Ahí es su práctica, ¿verdad? Como les digo, entre más ustedes practiquen es mejor. Es algo que no se obliga, pero por no ser obligación no significa que no se vaya a hacer, ¿verdad? Es necesario hacerlo, ¿verdad? Si usted ve que en algún momento usted me saluda y me dice, teacher, tal y tal cosa, y yo veo y no le contesto y ve que usted, que yo ha marcado el visto, no se preocupe, que siempre le voy a contestar y doy mis disculpas del caso, o que si no le saludo y solamente le mando las respuestas, de igual manera, disculpe, y no es que lo quiera hacer así como quien dice agrede, ¿verdad? Pero es un momento en que para darle yo la respuesta, a veces lo tengo que hacer un poquito rápido, porque a veces estoy en otras labores y necesito solamente, le mando así la respuesta, ¿verdad? Así que disculpen ahí si alguien se ha sentido un poquito mal, ¿verdad? Si le he hecho de esa manera, pero es por eso, ¿verdad? Porque tal vez estoy en otra situación que demanda un poco más mi atención y necesito, ¿verdad? Solamente responderle a lo necesario. Así que para que ustedes no piensen que si la teacher me dejó en visto, ¿verdad? Me contestó a los 20 minutos, ¿no? Es probablemente que era lo que estaba en otra actividad que también me demanda un poco la atención. Y no, como les digo, no es que les vaya a dejar sin respuesta, pero les voy a dar la respuesta ya. Al momento que yo tenga el tiempo adecuado, se la subo, se la doy, y si no le digo ni hola, ¿verdad? No se preocupe, que no es que me esté molestando o algo, pero solamente la respuesta. Así que les quería aclarar eso también para que nadie se sienta mal, ¿verdad? Si en algún momento lo he hecho así. So let's see. If there are no more questions or not any more comments, let's go ahead and continue. Veamos si no hay más preguntas, no hay más comentarios, continuamos. ¿Continuamos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yes, teacher. Sí. All right. Yes. So, let's continue. We are going to left a little bit about the pronunciation for later on. Why? Because just a little bit sore throat. Con la pronunciación la vamos a hacer mañana. Estoy un poquito sore throat. Mami garganta, right? So I'm going to continue with the preposition of place.
In the preposition of place, we are going to be studying different one of them. Some of the ones that you have in the virtual manual are not here. Algunas de las que tiene en la plataforma virtual están aquí and some others doesn't. Y otras no, ¿verdad? They are additional for you to know. Son adicionales para que ustedes la conozcan. For example, this one, on, right? On, literally, in the one that it says, right, on, it's in the one that we have the duck on the box, right? Esta, como lo dice on, si ustedes se fijan, literalmente el perrito, ¿verdad? Está sobre la caja. Entonces, es on, sería sobre algo, ¿verdad? On. And then, and this thing is asking for restart. Yes. Okay. Sorry. Then we got under, right? Under literary. Yes. Diga. Perdón. Entonces, on es sobre. Y, sí. O se puede usar también como en. In. Ah, no, pero es que in es adentro. No, en. O sea, la palabra on en inglés no se puede usar como en. Está en. No. Está en. Ajá, la palabra en. Ah, no, 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 porque es que en el español nosotros decimos, el perro está sobre la caja, pero si usted me dice en la caja, yo entiendo que está adentro de la caja, porque eso ya sería algo diferente, ajá. Porque por ejemplo, ¿verdad? Mi caja de los audífonos. Entonces, si yo, ¿verdad? Le voy a hacer acá el pequeño símil. Si yo me los quito, entonces, y los pongo acá, ¿verdad? Si los pongo acá, no podría decir que están en la caja. Están sobre la caja. Si en dado caso, al meterlos, ¿verdad? Ya estando directamente acá, entonces yo puedo decir están en la caja. En la caja. Es igual que con los zapatos, ¿verdad? Si usted tiene unos zapatos y los saca, pues si los pone en la cama, usted va a decir están sobre la cama, ¿verdad? Pero acá nosotros creo que tenemos ese pequeño. No sé, ¿verdad? Nosotros lo entendemos que cuando alguien nos dice, mira, ¿y a dónde está las llaves, por ejemplo? Están en la mesa. Entonces, en la mesa nosotros sabemos que ahí están las llaves, nosotros las tomamos. Pero en realidad deberíamos decir, están sobre la mesa. Porque las llaves están sobre la mesa, no están en la mesa literalmente. Cuando algo está adentro, ¿verdad? Miss. Diga. Pero yo más o menos creo que le comprendo al compañero, porque a veces nosotros decimos, por ejemplo, está en línea en español, vea, digamos en lenguaje, pero a veces le decís, ah, es que estabas on. Entonces, por eso creo que hay más o menos la confusión. Ah, sí. Es que vaya. Yo entiendo, disculpe. Diga. Ve, no, diga, tal vez diga. Para explicarle. Yo entiendo que on es encima o sobre de algo. ¿Ah? Y respondiendo a la compañera, cuando alguien está en línea, se tiene que decir que está in, no on, lo que yo entendía. No sé si es correcto. Vaya, sí, lo que sucede es lo siguiente, tenemos algo que dice online, ¿verdad? Lo que ustedes me dicen, online, in line, y pues, y tenemos entre más, ¿verdad? Turn off, turn on the lines, por ejemplo, the lights, turn off the lights, turn on the fan, por ejemplo, encender el ventilador, etcétera, y todo lo demás, ¿verdad? En el caso de estas palabras, si ustedes se fijan, lleva on y line. Esa palabra es una palabra totalmente separada de la preposición, porque es una palabra compuesta. Tenemos dos ahí. Tenemos on y tenemos line. Entonces, esa es una palabra que juntos, ellos dos, hacen una sola cosa, que es estar en línea, ¿verdad? Si alguien está in line,
en este caso, o in something, él está adentro de algo, ya sea un meeting, una caja, cualquier situación, ¿verdad?, en la que esté pasando. Pero el on probablemente, no sé si se mal sobreentiende por la cuestión de turn on, ¿verdad? O put it on, porque hay alguna gente que dice encenderlo, y on es lo que nosotros conocemos, es encender, ¿verdad?, en nuestro idioma. Si usted lo pone turn on, pero es otra palabra que es turn on, es un phrasal verb. Entonces ahí hay dos cositas bastante diferentes, ¿verdad? Cuando se trata de preposición, eso sí, ya todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. Y en nuestro idioma, pues yo les entiendo porque yo así hablo también. Y mira ya dónde están mis zapatos, ¿verdad? No los vi. En la cama vos ahí los dejaste. Entonces yo ya voy a la cama y los veo y ahí están, ¿verdad? Pero en realidad, correctamente lo que me tendrían que decir, están sobre la cama. Porque no están en la cama literalmente, ¿verdad? Están sobre la cama. Cuando algo está dentro de algo. No sé si más o menos les aclara la situación. Sí, ¿no? Teacher, o sea que depende del contexto. Yes, teacher. All right. Sí, depende de su contexto. Recuerden que tenemos traducciones literales y traducciones interpretativas, ¿verdad? Dígame, Cristian. Sí. Entonces, en el caso de que si el perrito estuviese dentro de la caja, fuese igual, on. No. Es que ahí entonces me he confundido yo. O es solo para sobre. Sobre de, sí. ¿Y dentro? Es sobre de, es in. In. Porque igual yo esos ejercicios ya los hice, pero si no mal recuerdo, no hay ninguno que diga in. Solo está el in front of, behind, on, next to, pero no hay ninguno. In no hay, under, pero no hay ningún in. Sí, como les digo, algunas de las que ustedes van a ver acá son for you to know. Esas son para que ustedes las sepan, ¿verdad? No porque necesariamente estén, están adicionales. Están las que ustedes ya tienen en su manual, plus las otras, ¿verdad? Que sí se las voy a explicar todas. Sí, yo se las voy a explicar todas con mucho gusto, ¿verdad? Para que nosotros lo hagamos. Pero ¿para qué son estas? It's for you to know. Right? Para que ustedes lo sepan, nada más. It's for you to know, porque en algún determinado momento las van a ver. Entonces, si ustedes las ven, las van a recordar de alguna u otra manera. Ok, gracias, Titi. Ya saben. Ok, let's see. After this, if there are no more questions, let's go on under. ¿No hay más preguntas? No? Right? If there are no questions, let's see under, right? Like the word says under, and as you might be able to see it in the doc, it's under the head, right? En el caso de under, es abajo de, ¿verdad? Abajo de, under es abajo de cualquier cosa, right? Here we go with in, right? The duck is inside the box, or in the box, the duck is in the box. Whenever you have something in, it's something that it goes inside of something, right? Like, for example, my pen, it can go in the box, right? The pencil can go in box, right? In the box. The pencil is in the box. Entonces, de esa manera, usted puede ver, ¿verdad? Si algo está adentro de algo, es in, ¿verdad? Adentro de. El lápiz está adentro de la caja, ¿verdad? Let's see the other one. Over. When something is over or pass over, ¿verdad? Pass over, or if something is over something, it never touches, right? They are separated for something. Over, right? Over. It goes over, right? The dog is over the box. En este caso, ¿verdad? El over es también sobre de, pero no lo toca, ¿verdad? No se tocan los objetos entre sí, ¿verdad? Sino que solamente están separados por algo o hay una separación, o simple y sencillamente pasó, ¿verdad? Pasó.
como le dice allá, pasó volando sobre la mesa, ¿verdad? Cuando le tiran algo, pasó volando sobre la mesa, pero no es que esté literalmente sobre o puesto en la mesa, ¿verdad? Ese es el over. Si en algún momento se topan con este, ¿verdad? Este no está en el manual virtual. Questions so far. Preguntas. No questions? All right. So a dog is in front of the present. In front of literally is something that is in front of something else, right? The pen is in front of the cell phone, right? The pen is in front of the cell phone. El lápiz o el lapicero, ¿verdad? Es enfrente de el teléfono. That it will be in front of, enfrente de. Let's see. A dog is between the boxes. This is when something is between something, right? Not only the boxes. Let's see. For example, right? The pen, right? Once again, the pen is between the cell phone and the box. The pen is between the cell phone and the box. El lápiz está o el lapicero está en medio de el teléfono y la caja, ¿verdad? De esa manera sería between, es en medio de. Okay, let's see, behind. Behind is whenever you have something in the back side. Let's see, once again, the box. I will put it here. I will say the box is behind me. La caja está detrás de mí, ¿verdad? Or in this case, the wall is behind me. La pared está detrás de mi persona. Entonces, esto es atrás de o detrás de. Right, behind, among, right? I know that there is a famous application game that is among, right? Among es entre, right? Entre, entre, entonces entre varias cosas. The dog is among the boxes. El perrito está entre las cajas, ¿verdad? Entre las cajas, entre las cajas. ¿Cuántas cajas? We don't know. Hay muchas cajas, ¿verdad? Pueden haber cientos de ellas. Let's see, next to. Next to is something that literally is next to your side, either left or right, right? I don't have anything else here on my, let's see, the PC case, right? I have here a case. So I would say the case is next to me, right? It's next to me. Esto es a la par de. Puede estar tanto a la derecha como a la izquierda, ¿verdad? Pero solamente debe de haber una sola cosa, a la parte. And that's it, right? Next two. Questions so far. Preguntas. Preguntas. No. No, you sure? Let's see. All right. If there are no questions, where are Joe's things, right? If you go on your virtual manual or if you have your manual, you will be able to see this exercise, which is the number 11 in the unit number 2. And where are Joe's things? ¿A dónde están las cosas de Joe, verdad? Sí lo pueden ver aquí dentro de mi, dentro de la presentación, ¿lo logran apreciar bien? Sí. Sí. All right. So if you are able to see it, I would like to you to choose three different things. I'm sorry, I'm going to place mute. Okay. If you are able to see it, I would like you to choose three things. Make the question, where is his, for example, briefcase? And the letter B, it says it's on the table, right? Make a question and give it the answer. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Deseo que escojan tres cosas, ¿verdad? Tres cosas. Y ustedes me digan en dónde están. Usted hace la pregunta, where is his briefcase? Where is his newspaper, umbrella, wallet, notebook, glasses, camera? Y me da la respuesta donde están ubicados utilizando las preposiciones de tiempo. I'll give you 5 minutes. Is that okay? Le doy 5 minutos para que lo hagan. Or you tell me whenever you are ready. Ustedes me dicen cuando estén listos.
¿sí? Van a ser, en este caso, la pregunta, le van a dar la respuesta con una preposición del lugar y me van a decir tres cosas de las que él tiene ahí, a dónde están ubicadas, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Y Sofía, dígame. Where is the picture? The picture okay. is on the wall. The picture is on the wall. Okay. Thank Where you. Is the solo una? Oh no, puede decirme las tres si usted gusta. Okay. Where is the camera? Uh-huh. The camera is on the floor. Okay. Solo eso. Alyssa, on the floor. Thank you, Sophie. Thank you very much. Thank you. So, si alguien más quiere participar, me dice, le doy unos minutitos. Dígame, ¿quién me habló? Kimberly. Kimberly, dígame, Kimberly. For example, where is the glasses? Where is? The glasses. The glasses, okay. Is between radio... The radio on the wall? Oh, yeah. And yes. For example, where is the window? It's behind Joe. It's behind Joe, okay. It's behind Joe. And los glasses estarían on the radio, right? Okay, pero los glasses, usted me decía que eran singulares. ¿Son los glasses singulares o son plurales? Plurales. 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 Entonces, ¿cómo sería, Kimberly? There are glasses. Where are? Are the glasses. Sorry. Are his glasses or are the glasses? Thank you. Okay. ¿Quién más? Thank you, Kimberly. Good job. ¿Quién más? ¿Nadie más? Thank you, Carissa. Tell me. Teacher. Diga. ¿Cómo se pronuncia newspaper periódico? Newspaper. 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 Uh-huh. Newspaper on the table. The newspaper is... Okay. The newspaper is on the table. Is on the table. Good job. Okay. Or it's on the table. Okay. ¿Alguien más? ¿Otra más? ¿Me va a decir otra más? Yo. Okay. Where is the camera? Where is the camera? The camera is front of. From off the TV. The TV, good job. Where is the book? Mm-hmm. The book is on the table o como le llamamos a esa mesa sobre la que está el estéreo o la radio. Oh, you can say it the wardrobe. But you can just simply say the table, right? I will say the bureau, but the bureau is something different. You can say the bureau. The bureau. Okay. Okay. The bureau. El bureau es como una especie de mueble en el cual usted tiene diferentes cosas, pero por lo general el bureau se ocupa para los libros, ¿verdad? Entonces pueden llamarle el bureau, or you can call it the wardrobe, pero el wardrobe es un roperito, ¿verdad? Así que podemos decirle el bureau. Okay. Okay. Just that one? Solo esa? Sí, sí. Sí. All right. Anyone else that who would like to participate? Anyone else? Dígame, Flor. Teacher. Sí, dígame.
¿Puede bajar un poquito más la imagen para poder alcanzar a ver los otros objetos? Por favor. Si la bajo un poquito, tengo que hacerla más pequeñita. ¿Si la miran? ¿Se ve bien ahí? Bien. Sí. Sí, sí, sí lo logran ver. Muy bien. Ajá. De, le digo que sí sería bien. The umbrella is under the sofa. Under the sofa. Yes. It could be. Or behind the sofa, right? Ah, ok. Umbrella is. Okay. Y esa estaría bien. The camera is on the carpet. The camera is on the carpet. Yes, está sobre la. Yes, podría ser. Yes, it's okay. All right. Someone else? ¿Alguien más? Yo. Saúl. Sí. Vaya. Díganos, díganos. We are the camera. The camera is between the TV and the table. And the table, okay. Where are the umbrella? The umbrella is behind the sofa. Okay. Where are the telephone? The telephone is under the table. Okay. The telephone. Thank you very much, Saul. Be careful, right? Some of the things are is and some others are. So we say where is, right? Where is the umbrella? Where are the glasses? Acuérdense que el are es solamente para los plurales y el is es solamente para los singulares, ¿verdad? Ok, so in this Richard, case, diga. Ya no se puede participar. Sí, una más, dígame. A umbrella is under the armchair. Sería the armchair, ok. Sí. Armchair. The umbrella, right? The umbrella. De umbrella, porque es una en este caso, una sombrilla en específico, no es una sombrilla en general, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una sombrilla general, podemos decir an umbrella, ¿verdad? An umbrella. Sí, dígame, Sonia. Where is briefcase? Ok. The briefcase on the table. Thank you. En este caso sería briefcase. Briefcase. Okay. Briefcase. Sí, briefcase. Muchas gracias. Sí, briefcase. Good job. Okay. ¿Me va a decir otra o solamente esa? Solamente esa. Solamente esa, gracias. ¿Alguien más antes de que comencemos o pasemos a algo? Where is his television? Where is his television? Okay. It's in front of the table. It's in front of table. Okay, thank you very much. Okay, thank you so much. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Where is the DVD player? Where is the DVD player? Okay. The DVD player is on the television. The DVD player is on the television. Thank you. All right. Thank you very much. Okay. I don't know if there are more participations. It's okay. Not a problem, Saul. All right. So if there are no more participations, let's go ahead and continue. All right. We are going to go on session number 3 at the moment. Nos vamos a pasar a la sección número 3, and it is where are you from, right? ¿De dónde eres tú? Aquella pregunta que teníamos, ¿verdad? Where are you from? ¿De dónde eres tú, right? Les invito a que sigan practicando en su casa. Esto es lo que es where is it located, o a dónde está, porque va a llegar al punto en el que ustedes van a dar direcciones, ¿verdad? And giving directions in English is not the same like directions in Spanish, right? Aquí nosotros en español, pues, decimos ahí en el, vas a ver un manguito, vas a ver esto, vas a ver el otro, una casita de este color y del otro. In English, it's not like that. In English, you gotta go with prepositions and giving the name of the streets, right? En inglés va a tener que dar las preposiciones y dando, pues, los nombres de las calles. Así que les invito a que sigan practicando las preposiciones de lugar para cuando lleguen a la parte donde les toque dar direcciones, ustedes lo puedan hacer sin ningún problema, ¿verdad?
Let's see, where are you from? In this case, we are going to be studying nationalities and countries, right? If you're able to see in your virtual manual and as well in part of the platform, you have this one, where are you from? And we have something about the 10 largest cities in the world, right? Here in this one, the cities and the countries, where are they located, right? You got to listen in this, but we are going to be discussing just a little bit, right? Which city would you like to visit and why, right? Quiero que me contesten esta pregunta. ¿Qué ciudad le gustaría visitar y por qué? How you are going to answer? For example, I will say, I would like to visit, or I would like to visit Mexico City, right? Why? Because it's beautiful. Por ejemplo, podemos decir que es bonita, ¿verdad? O darle un adjetivo. So think about one of these cities that you would like to visit and give me just one adjective for them that you would like to visit. Okay? 3 minutes to think about it. 3 minutos para pensar. You tell me. Yes, tell me, Kimberly. Well, I like Seoul because I do fun for Asian culture in general. But okay. I so love K drama and K pop and things like that. So okay. Is it one of a lot of countries? Mother is Japan. Okay. Thank you very much. So you would like to go to Korea just to see it, right? Okay, we got a fun. Yeah. All right, thank you. Modesto, tell me. I would like to visit London. Okay. Because I want to drive a Tesla car. Oh, you want to ride in the left side car, right? Yes. Well, it will be right side or it's left. No, it's right side, right? It's the right side. Es en el lado derecho que ellos manejan, ¿verdad? Yes, right? Yes. Because we go on the left and they go on the right. Yes, that's really interesting, dear. And whenever you are, yes. And whenever you are in a rotonda, you gotta horn, sound your horn, right? Cuando están en una rotonda, tienen que sonar el claxon. It's pretty interesting. Yes, it's pretty interesting. Oh, well, thank you so much for your participation, Modesto. Thank you. Okay. Let's see, Gracia, tell me. I would like to visit New York City because it's a wonderful and a big, big city. Yes, that's true, right? Especially New Year's Day. Especialmente en el Año Nuevo, right? Times Square. Times Square in New York, which is awesome, right? Let's see. Thank you, Patricia. Very good job participation. Gracias por su participación. So, anyone else who would like to say? ¿Alguien más? Tell me, Saul. I will to visit Sao Paulo because I speak Portuguese and I like the culture of Brazil. From Brazil, okay. Sao Paulo, right? In the carnival. In the carnival, right? Yes. Ah. All right. That's true. Thank you. Tell me, Catherine. And I want to visit in New York, but it's the big country and this is beautiful. And what else? Just that? Because it's a beautiful city? Yes. All right, thank you very much. I would recommend it to you to go on New Year's Day, right? Vayan en Año Nuevo, right? Teacher, too much expensive. Hi. Right? Yes. I would like to visit United States because I love this country. You love the country, all right. Thank you very much. Someone else? ¿Quién participó? Que no le vi nombre. Teacher. Tell me. I would like to visit San Francisco, California. All right.
What? And near the most important companies in Silicon Valley, perdón. All right, thank you. Because of that, you would like to visit? ¿Por eso le gustaría visitarla? Yes. Okay, thank you very much. Los Angeles, California, right? Someone else? ¿Alguien más? Yo. Dígame. I would like to visit Italia. Italy. 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 I would like to visit Italy, okay? Italy. Mm-hmm. Get to Rome. Algo así se dice. Visit Roma. The capital, Rome. Rome, mm-hmm. Okay. Well, it's exactly in Vaticano, right? But it's Rome. Yes, thank you very much. The Colosseum, right? El Coliseo, pretty nice architecture, right? Thank you very much. Thank you, Maria. Thank you so much. Let's see, someone else? ¿Alguien más? Someone else? No one else? All right. I'd like to visit Japan. Okay. I'd like to visit Japan because of kimono. Oh, Japan. You would like to visit Japan because of the kimonos, right? Yes. The kimonos culture, right? This is a pretty good culture and really nice, to be honest. It's muy, muy bonito, right? Really nice. Especially whenever they got the cherry, they are blossoms, right? Cherry blossoms. The cherry blossoms, there is a one day in the year that all of the Japanese, they got that day off. And they can go with their families to the parks and spend the day of the cherry blossom, right? En Japón hay un festival que es el festival de las sakuras, ¿verdad? Que es el festival de los árboles. Tienen un día libre al año donde todos pueden ir con sus familias a los parques cuando los cerezos están en su punto. Entonces hacen sus como especie de picnics, ¿verdad? Ahí y pues pueden ir a compartir con la familia. They got many, many festivals around this type of things, right? The cherry blossoms. But when they are just coming, right? The spring. Cuando ya llega la primavera y empiezan a florecer, pues para ellos es una gran cosa maravillosa. If you haven't seen the Memories from a Geisha, see it and see it, the one of the special, one is seen as special, which is the day that she's invited to the Festival of the Cherry Blossoms. Si usted no ha visto la memoria de una geisha y la ve por alguna ocasión, concéntrese en la escena donde invitan a esta muchacha a una casa donde están floreciendo los cerezos. Y ahí se van a dar cuenta porque es tan importante para ellos, ¿verdad? See it. I will invite it to you. It's pretty nice, right? So, someone else? ¿Alguien más que le gustaría participar? No one else. All right. If there is no one else, it's almost time that we go ahead and go, right? This is just for you to know. I would like you to continue with this same activity at home, if you can, of course. Quisiera que continuaran con esta misma actividad en su casa, si pueden, claro, está, ¿verdad? What are you going to do? You are going to do the same. Why would you like, or where would you like, which country would you like to visit, ¿verdad? Esa va a ser mi pregunta para ustedes. Se los voy a poner acá. Por acá. What country? You like to visit? ¿Qué país te gustaría visitar, verdad? What country would you like to visit? La respuesta es I would like to visit, y ahí usted me pone el país, ¿verdad? El que usted quiera. Y luego me puede decir, because is, y usted ahí me da los adjetivos, ¿verdad? Que usted me quiera dar. Because is. Y esa va a ser mi pregunta para ustedes el día de mañana. Y me pueden dar
cualquiera de estos adjetivos que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Cualquiera de estos adjetivos que nosotros tenemos acá. Y pues acá también, si no me equivoco, tienen otra listita un poquito más. Y tienen dos diapositivas con adjetivos, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar con su pregunta. Aquí está la pregunta. Y mañana al principio de la clase, ¿verdad? Vamos a retomar un poquito el dictado. Y lo que es también incorporando preposiciones de lugar, para que ustedes le recuerden número de teléfono y todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y un poquito de spelling too. Así que esa sería mi pregunta. Si usted tiene tiempo, ¿verdad? Realícela unos 5 minutitos antes de entrar a la clase. O si tiene, pues, un poquito de almuerzo, ¿verdad? También realícela. Questions so far. Preguntas antes de que nos retiremos. Questions. I'm going to stop sharing. Voy a parar de compartir. No sé si tienen preguntas, dudas, preguntas. Right? No? No questions? No questions. No questions. Awesome. Si no hay, pues, no hay questions, let's go on the list. No question, okay. I'm sorry. Lo siento, chicos. Tengo unas Sí, teacher, una pregunta. Esa página que entró, ¿es el examen o es el que nos va a enviar usted al WhatsApp? No, esta paginita es este de lo que, permítame que le voy a poner mute a algunos acá. Permítame. I'm sorry, guys. Este, fíjense que estoy un poquito mala de la garganta y casi no puedo esforzar mi voz. Entonces, si ustedes me han visto que casi no he hablado el día de hoy, es por esa misma razón, porque soy un poquito mala de la garganta. Let's see a la página que me preguntaban aquí. Veamos. Ya le comparto acá. Y ustedes me dejan saber si es esta o no. ¿Es esta la paginita por la que me preguntaba? Sí, te chico, esa. Sí. No, esta era una paginita de lo que tenemos de práctica de los plurales. Me falta, y estoy plenamente consciente que me falta explicarles la otra columna. Pero todavía no lo había hecho, ¿verdad? Me interesaba también que avanzáramos un poco en lo que es la sección 3. Y mañana al iniciar, pues directamente nos vamos a ir con toda la clase y vamos a terminar esta parte de los plurales. Examen, yo no les paso examen. ¿Y esa paginita? Diga. ¿Y esa Dígame. Paginita, obtenerla y esa paginita para obtenerla y practicar cómo? No recuerdo si se las envié. ¿Alguien me puede recordar si se las envié o no se las envié? No, yo creo que no la envié, ¿verdad? No. Entonces, esa se la voy a compartir hoy por la noche. No recordaba, no recordaba. Yo pensé que sí la había compartido, pero como nadie me dijo nada. Gracias. No hay problema. Siempre recuérdenme porque a veces a uno se le va la piscucha también, no crean o no. Por ratos uno dice una cosa y después otra. Yo había puesto de último. Ah, lo que había puesto de último, no, solo la tomé para darles a ustedes el ejemplo, ¿verdad? Solo agarré la paginita porque era lo que tenía abierto y pues así abrí el documento de Word inmediatamente. Pero este, esto que he puesto de último es para que ustedes practiquen lo de las ciudades. Perdón, un poquito de los adjetivos y para que ustedes vean esta estructura porque en un momento dado en el módulo 2 la van a ver. Así que para que ustedes la conozcan, ¿verdad? Would like. En el módulo 2 la van a ver. Entonces, okay. Ese es solamente para que la conozcan, ¿verdad? No es para... No viene evaluada ni nada, solamente para que la conozcan y para que practiquen un poquito hablando, ¿verdad? Para que se preparen para mañana.
Yes, 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 yes. ¿Alguna otra pregunta más? No sé si ustedes me indican. Chino. All right. Si no hay más preguntas en el midtime, ustedes me hacen saber. Voy a pasarles lista. Anderson, Rolando, por acá. Flor de María, yo sé que está aquí. Jennifer, la tengo por acá. Presente. Gracias. Jennifer Stephanie. Presente. Gracias. Jorge Ernesto. Presente. Gracias. José César. Presente. Gracias. José Mauricio. Aquí estoy. Gracias. Karina Esmeralda. Presente. Catherine, yo la vi por acá. Kenia también. Kevin, ¿lo tengo por aquí hoy? No, Kimberly, aquí está. Crisia, hoy la vi. Ludwin, ¿lo tengo por acá? Ludwin, no, all right. Luis de Jesús. No, all right. María Concepción. Present. Okay. No, all right. Marta. María Concepción, si la tengo acá. Present. Gracias. Marta Janet. Janet, hoy no la he visto. No está. Marvin Alexander. Present. Gracias. Present. Gracias. Modesto, lo acabo de ver. Patricia present. Elizabeth. Present. Gracias. Rebeca Saraí. Patricia present. Verónica. Gracias. Present. Gracias. Rubén de Jesús. Presente. Rubia, yo sé que está por acá. Presente. Saúl, yo lo vi hace un ratito. Presente. Gracias. Sofía Azucena. Sofi, ¿verdad? Presente, sí. Sí. Gracias. Sonia, la acabo de ver por acá. Jimena, Sofía. Jimena. All right. En María Verónica, yo sé que está acá. Muchas gracias. Gracias, Vito. Muchas gracias a todos los que contestaron y pues ya estamos set. I don't know if you have any other question or any other requirements. Si tienen alguna otra pregunta o otros requerimientos en los que les pueda ayudar. No? No, teacher. Gracias. All right, so I'm going to go ahead and send it to you, the page, right? Thank you for letting me know later on in a couple of minutes, and we will see us tomorrow. If you have any question on your virtual platform exercise, let me know. Most likely, the morning time is the best, up to 11 a.m. After 11 a.m., right, I got some problems to answer, but I'm always most likely trying to do it. If you have any questions, just let me know, and I'm here for you, right? So have a good night. Take care. Rest and relax. Pasen buenas noches. Cuídense. Relájense. Diga. Good night. Ah? Good night. Ah, good night. Take care. Bye-bye. Bye-bye. ¿Cómo se dice en coreano? Annyeonghaseyo. Right? Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Arigato. Arigato gozaimasu. Bye-bye.